nos escribe y nos contacta ya Patricia Flores de la red de TVN en la Quinta Región, porque tenemos este... ¿Es otro, el tema, el socavón, y ahí estamos viendo algo, Patricia, que no entendemos muy bien qué es. A ver si nos puedes aclarar qué estamos viendo. Parche. Buenos días, claro, lo que estamos mostrándoles es básicamente una de las medidas de mitigación que se han adoptado en esta zona a propósito de la próxima precipitación que vamos a tener, se tiene presupuestado para horas de la noche. Lo que ustedes están viendo es un plástico que ha sido instalado en el sector del nuevo socavón que se originó hace tan solo unas semanas atrás, y esto va precisamente, en, de cierta manera, a ayudar a que no se siga deslizando la arena, el espacio dunar que hay en ese sector. Yo estoy también aquí junto a Francisco Torren y también con Tomás Candia, quienes son los representantes del Euromarina 2, han estado aquí acompañándonos muy amablemente y conversando junto a nosotros con respecto a toda la operación que se ha desplegado por este sector, porque lo que ustedes están viendo es tan solo una parte de las medidas. Al otro lado de la calle también hay un plástico que ha sido instalado en la zona de la calle, también precisamente para encauzar en ese sector por lo menos el agua y que no se siga originando un deslizamiento en este punto. Buenos días, bueno, yo contaba de esta medida, pero me imagino que ustedes tienen más en detalle todo lo que se ha adoptado en este punto. Bueno, como tú decías, son obras de mitigación, ¿no es cierto?, que se han ido ejecutando a medida y también encauzando las aguas, como tú dices. Por un lado está el tema del socavón, donde se acaba de colocar un plástico de polietileno, ¿no es cierto?, para, en fondo, no profundizar más allá el socavón, que con la segunda lluvia no ocurrió, se mantuvo en las mismas condiciones. Claro, ese es el desafío que hay ahora, que se mantenga el estado en el que está el socavón, que no se siga deslizando más arena, porque, claro, las medidas que tienen, hay una evacuación voluntaria en la Torre 2 y 3, y también se han habilitado otro espacio para evitar mucho tráfico por la zona. Bueno, la verdad es que gente del edificio, residentes, propietarios, no están en el edificio, salvo los que estamos haciendo las rondas respectivas y trabajando en esto. Y la verdad es que solamente están transitando en esa zona la gente que está trabajando directamente en el manejo de las medidas de mitigación. Tomás, hay un trabajo también de diseño con respecto a la solución definitiva que se necesita, por lo menos para ustedes, porque están sin agua potable, están sin sistema alcantarillado, sin electricidad. Sí, efectivamente. Hay varios puntos de ataque. Uno es que están empezando ya a hacer las mediciones necesarias para hacer un nuevo trazado del colector de aguas lluvia por un lugar que sea más seguro, que no pase bajo el edificio. También están trabajando las medidas de mitigación, como nombrábamos recién. Había una fuerza de tarea que estaba trabajando en impermeabilizar de cierta forma con esta manga de polietileno el socavón, pero se ha trabajado mucho también en el desvío del agua de colección de la lluvia. Y ahí hay varios bypass, hay uno, si uno baja está lleno de mangueras por todos lados y bombas y qué sé yo. Y eso, antes de tener la manga de polietileno, ya resultó. Eso, la verdad es que se generaron otros problemas menores para algunos, digamos, igual tuvimos una inundación por ahí de algunos departamentos, pero se ha manejado todo lo que está saliendo en el camino, se ha ido manejando, pero lo principal funcionó, el socavón no se movió más de lo que, no se agrandó, digamos. Uh-huh. Y nada, ahora vienen otras lluvias y además de lo que te comentaba recién, ya está la manga de polietileno, que eso debiera aminorar también un poco la expansión de este, o la, del socavón, digamos. Tomás, mira, nos podemos acercar para que tú también nos cuentes por dónde pasaba este tubo, que era el ducto finalmente que creen ustedes colapsó y originó el socavón. ¿Dónde iría ahora instalado este nuevo diseño? La verdad es que la decisión final del diseño no está, pero el colector de agua lluvia salía del lado oriente del edificio, pasaba por abajo y salía hasta donde estamos mirando, hacia el lado poniente, que es donde está la costa, digamos. Y fue aquí abajo donde se produjo el problema. Ahora lo que se está buscando en los espacios que nosotros tenemos detrás del edificio, en el lado oriente, hacer un nuevo trazado e irse directamente a una cámara que está un poquito más al sur del edificio y que no pasa por debajo del edificio, que es lo principal. ¿Eso garantiza de cierta manera para ustedes que no se origine un nuevo deslizamiento?
O sea, un nuevo trazado con algo que esté a la vista siempre es mucho más seguro que algo que está subterráneo, escondido, que nadie lo ve, y si tiene falla, la verdad es que nos enteramos de pronto un poco tarde. Eso por un lado. Y por otro lado, lo otro que a mí me hace bastante sentido, que el colector no sea de las mismas dimensiones que tenía. Porque esta zona ha crecido mucho, hay mucha población, estamos recibiendo mucha más agua de la que se recibía hace 20 años atrás, porque antes todo esto era duna y el agua absorbía perfectamente, pero ahora con tanto cemento todo llega acá. Son verdaderos cauces de agua que están llegando aquí por la calle. Entonces también habría que agrandar los ductos, habría que tener un factor de seguridad mayor en la construcción, en el diseño, digamos, para transportar estas aguas. Es importante lo que nos señala Tomás Candia, porque, bueno, si pueden ustedes imaginarse, este sector tuvo una expansión inmobiliaria que está a simple vista. De hecho, este es uno de los edificios, una de las torres que hay en este sector costero, porque es prácticamente, ¿Patricia?, toda esta zona la que también se generó preocupación con este nuevo socavón. Sí, mira, si fuera por suelo, la verdad es que prácticamente todo Reñaca y Concón debería estar preocupado, porque gran parte de esto es duna. Lo que pasa es que en otros lugares los manejos de agua están funcionando mejor de lo que funcionó aquí. Aquí tenemos dos eventos de socavones a poca distancia y los dos son causados por problemas en los colectores. Entonces, la verdad es que no es el terreno, la verdad es cómo tratamos el terreno, cómo manejamos las aguas y cómo evitamos que esas cosas pasen. Esto reventó y obviamente la arena, que es una verdadera esponja y hay buen drenaje, si uno va a recorrer la playa abajo, hay vertientes de todas las aguas y eso está durante todo el año. Está drenando constantemente y esto, en todas las lluvias que hemos tenido ahora, el resto del terreno no presenta ningún problema. Tenemos abundante vegetación, tenemos raíces, tenemos un montón de cosas, incluso la arena que está sin vegetación también absorbió bastante bien el agua. Sí. Entonces, ¿cómo, Patricia?, manejamos, cómo controlamos estos cauces, verdaderos ríos que se producen en las calles y que tienen problemas en Santiago, en Concepción, en un montón de otros lugares, por lo mismo? Porque los diseños de la expansión que ha habido, inmobiliaria y todo, nos va de la mano junto con lo estructural, los servicios que tiene que presentar la ciudad a esto, ¿no? Sí, lo escucho desde el estudio, Tomás, sí. Nos están hablando desde el, sí, el estudio. Pero nos permitimos un segundo, Patricia, interesante lo que nos está explicando el especialista respecto al trabajo que se está haciendo el socavón, pero quiero aprovechar que tenemos a Cristian Salazar con nosotros. Cristian, me quedo con algo que dice él, si fuera por terreno, toda esta zona con Reñaca debería estar preocupada porque en general es una zona más bien de dunar, digamos. ¿Qué te parece los trabajos que se están haciendo y esa... y esta mirada de preocupación respecto a la naturaleza de los terrenos? Bueno, lo que se indica que todo Concón y Reñaca es un campo dunar, bueno, hay que verlo bien en terreno, porque en la práctica no es tan así. O sea, la duna de Concón está definida y tiene sus límites y tiene sus márgenes. Y las medidas que se están tomando, claro, son ingenieriles. Para mi gusto y técnicamente acomodar la mochila en el camino. Porque aquí tenemos dos realidades, dos municipios, dos administraciones diferentes, donde se evalúa el campo dunar y se toman dos decisiones completamente diferentes. Uno se declara santuario de la naturaleza por diferentes componentes, por su belleza escénica, por su particularidad, por ser único, por la biodiversidad, etc. Y por otro lado, otra decisión territorial dice esto puede ser inmobiliario sin ninguna evaluación técnica previa. Entonces tenemos dos realidades, podemos seguir discutiendo toda la vida, pero la ciencia, la decisión política administrativa podemos seguir discutiendo toda la vida. Cristian. Pero la ciencia es una. Las características geomecánicas de la duna son pésimas. Sí. Y eso es aquí en Alaska, en Japón, en Alemania, en África, en todos lados. Las competencias geomecánicas de las dunas de Concón son horribles. Eso es horrible. Matemática pura. Quiero hacerte una pregunta, pero no, que no me la respondas de inmediato, porque fui testigo de tu cara cuando pusimos la imagen de este parche de plástico, ¿no?, que se puso arriba ahí. Quiero que nos hagas la evaluación profesional a posterior de una breve pausa comercial. Estamos muy atentos a lo que es la llegada de este sistema frontal. Hay evacuación en Arauco, hay preocupación en Reñaca y Concón, y por supuesto de todo eso y mucho más vamos a estar hablando acá en el Buenos Días a Todos cuando son las 10 de la mañana con 54 minutos.
De regreso son... Ah, mira, 10 de la mañana con 59 minutos, prácticamente las 11. Carlita Jara ya está con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Lindo día para todos. Buenos días a todos. Así que aquí estamos muy contentos de partir la semana junto a ustedes. Exactamente, con energía. Y estamos, mira, estamos atentos a lo que está ocurriendo ahí con este trabajo que se está haciendo en este nuevo socavón de Reñaca. Estamos con Cristian Salazar, geólogo de la Universidad Mayor. Y te había dejado plantear una pregunta. Lo que pasa es que nos fijamos en la cara que puso Cristian cuando presentamos por primera vez la imagen que a partir de ahora mismo le va a poner play, que este es parche de plástico, esta cobertura de nylon polietileno. Ese que vemos ahí. Hiciste una cara así como de sorpresa. ¿Sirve de algo? ¿Da abasto? Porque uno sin ser experto diría, pucha, si llueve mucho, la verdad es que no sé si eso será capaz de contener el agua que por ahí escurra. Cristian, querido, adelante. Mira, lo que se usa en estos casos para taludes inestables, altamente sensible a las precipitaciones, se usa mucho en minería. Todas estas técnicas, todas estas problemáticas de la minería tiene sus técnicas de resolución. De hecho, para el caso que ocurrió el año pasado en el Kandinsky, también una de las primeras recomendaciones que hace Serna Geomina es colocar mallas geotextiles. Eso quiere decir que una capa impermeabilizante de las precipitaciones, que va desde el plástico que se adquiere en una ferretería de bajo costo hasta mallas de alta calidad y de mayor resistencia para poder ser ancladas en el talud inestable. Lo que veo ahí es de que es un plástico de prácticamente de bajo costo y además falta mucho por cubrir lo que se ve. O sea, primero tiene que estar prácticamente pegado al edificio y recorrer casi todo el socavón. Y ahí viene la pregunta. ¿Se va... ese socavón está hoy día impermeabilizado con este plástico y de ahí conduce hacia el edificio que está abajo, que recibió el aluvión? Porque lo que recibió el edificio, creo que el Euromarina, el Eurovista Euromarina, uno el que está arriba y el que está abajo, recibió un aluvión en tal. Técnicamente aluvión es una remoción en masa cargada de sedimento y agua. No necesita que sea kilométrico para que sea aluvión. Lo que recibió ahí fue un aluvión. Entonces aquí viene la otra pregunta. Ahí están acumulando el agua que va a ir directo hacia abajo. Y mi pregunta es, ¿qué medida de mitigación se tomó para que el edificio más abajo no reciba toda esa carga de agua? Y además se debe cubrir todo el socavón para que no se siga... Porque ahí lo que están haciendo es una verdadera piscina que claro, va a acumular más agua y que va a arrastrar el sedimento más abajo. Entonces, considero que es una medida incompleta que falta todavía por seguir trabajando. Espero que en las próximas horas continúe las siguientes etapas de la proyección real que deberían tener. Sí. Cristian, eso significa que se está protegiendo un lugar determinado, pero no implica el riesgo que hay en toda la periferia. Obviamente estamos construyendo en dunas. Exacto, y tú bien lo sabes, Iván, o sea, es una verdadera piscina que va a acumular agua y que por pendiente la va a conducir cerro abajo. Esa es la realidad, y hacia dónde la va a conducir. Esa es la otra pregunta. Claro, y la carga. Un socavón hacia abajo, la carga de sedimento y agua. O sea, ahí estamos acumulando más agua que va a escurrir más fácilmente. Entonces, la medida tiene que ser completa. Toda la trayectoria del socavón y además un conductor, algún sistema con mismo polietileno o malla geotextil o entubar, para que no reciba toda esa carga el edificio que está más abajo. Cristian, y yo te tengo una pregunta. Solo con lo que nosotros podemos ver ahí, que está incompletamente cubierta la parte de barro de la superficie dunar, tampoco veo como sistemas de anclaje que permitan que esto no se deslice finalmente como un todo según cuánta agua caiga, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo de las casas Copeva, que eran unas casas en las que se les puso un techo de hule también para evitar que se llovieran. Claro. Esto es una medida de mitigación bastante precaria y muy transitoria, a mi modo de ver, y que no está completa, ¿o entiendo mal? Sí, mira, yo lo entiendo muy bien, doctora. Aquí espero que esté en proceso esta impermeabilización, porque claro, se ve incompleto por la componente que debe cubrir todo el socavón, el anclaje y hacia dónde va a ser conducida el agua colectada. Esas tres preguntas quedan y espero que estén proyectadas y que estén en resolución durante el día de la ejecución de esas otras etapas que faltan. Volvemos hasta Viña del Mar. Patricia Flores, la periodista de 24 horas, está ahí justamente. Nos estaba mostrando los trabajos que se están haciendo este nuevo socavón de Reñaca. Patricia, cuéntanos también qué otras previsiones se están tomando considerando que las precipitaciones no van a cesar.
Claro. De hecho, le vamos a preguntar aquí a Francisco con respecto a la pregunta que ustedes señalaban, porque vemos que está el plástico situado en el sector del socavón, pero ¿hay alguna otra medida para el caso del edificio que está abajo, que fue uno de los que fue afectado con el deslizamiento, donde el estacionamiento quedó completamente lleno de agua y también de arena? En ese sentido, ¿han podido hablar con ellos? ¿Están contemplados también dentro de estas medidas? Sí, por supuesto. O sea, todo lo que nos afecta a nosotros y afecta a los vecinos está considerado en el la medida. Lo que ocurrió con el estacionamiento del edificio abajo es producto del socavón en sí, ¿entiendes? ¿Y ellos ahora están con resguardo, alguna medida de mitigación? ¿Se les puso algún plástico? También está con eso, pero básicamente lo que se ha hecho es desviar las aguas, cosa que no profundicen el socavón y no llegue esto al edificio inmediatamente bajo el nuestro. Hay un tema, Tomás, y esta vez te lo pregunto como propietario, que tiene que ver con la inhabitabilidad que se puede dar en este sector. Tú me decías que ustedes no ven un riesgo acá, no hay daño a infraestructura, y de ser así tampoco estarían en ese sentido dispuestos a dejar su departamento. Sí, mira, créeme que los primeros que velamos por nuestra seguridad y mantenernos sanos y seguros somos nosotros mismos. La verdad es que hay gente que no está acá, podría eventualmente tomar decisiones, pero si nosotros vemos un riesgo inminente, obviamente no vamos a estar acá. Uh-huh. Y eso sería un problema superior, digamos, sobre todo conociendo la experiencia de los edificios que ya todos conocemos, que en el fondo los declararon inhabitables y no tuvieron nunca más acceso al edificio, ni siquiera para tomar algunas medidas de seguridad. Y lo que tememos nosotros es que si llegan a hacer lo mismo, nos vamos a quedar con el edificio abandonado, independiente de las promesas de control de seguridad que hay y todo, porque vemos que no resultan. Y vamos a experimentar el mismo problema que tuvieron nuestros vecinos de un poco más al norte, de los saqueos. Porque ya ni siquiera es que te roben un televisor o algo que se tenga en el departamento, sino que son verdaderos saqueos, rompen las puertas, los artefactos, dejan, bueno, ya es súper conocido todo lo que pasa con este tipo de gente, digamos. Pero no, mientras esté así el edificio, sí, nosotros lo Patricia. Tenemos funcionando con los sistemas de seguridad, tenemos electricidad, tenemos luz, están los conserjes, está la gente del aseo, estamos nosotros haciendo rondas, y estamos 24/7 en el edificio controlando. Y eso, Patricia, ni la municipalidad ni nadie más lo va a hacer mejor que nosotros. Los escucho. Sí, Patricia, te quería preguntar porque, bueno, respecto a lo que estaba hablando el caballero, cierto, es que vimos el fin de semana todo el tema de los robos. Más de 20 robos hubo en el edificio. Entonces, él decía que se están preparando haciendo rondas. ¿Hay algo más? ¿Hay seguridad? ¿Está Carabineros ahí presente? ¿Cómo lo están haciendo para resolver eso y que no se sigan saqueando estos departamentos? Claro, un tema no menor, una preocupación que vuelve a raíz de estos robos que se generaron en el edificio Miramar. En ese sentido, la seguridad, tú me decías, están haciendo las rondas ustedes porque aquí hay una evacuación voluntaria, pero ahí el perímetro de seguridad también considera resguardo policial. Hay rondas policiales, pero son, no sé, pasarán un par de veces al día. Y no hay un punto fijo, tampoco se está mirando todas las zonas del edificio por donde puede haber acceso indeseado, por llamarlo de alguna manera. Entonces, pero nosotros estamos preocupados de todos los puntos, estamos habilitando nuevas cámaras, estamos habilitando nuevos focos de iluminación, estamos viendo la posibilidad de poner casetas de control nuestro en distintas partes del edificio y estamos muy preocupados de eso. Digo, nadie lo va a hacer mejor que nosotros porque, bueno, estamos cuidando lo nuestro y estamos acá. Y como te digo, un decreto finalmente va a significar que van a dejar un edificio abandonado y vamos a sufrir. Con todas las promesas que tuvieron nuestros vecinos, vamos a sufrir lo mismo y es lo que queremos evitar. O sea, ya estamos suficientemente golpeados con lo que está sucediendo como para que nos sigan golpeando más. Digo, sería como darnos en el suelo, digamos. Patricia. Todo es muy cerca, gracias. Además, porque de hecho el edificio Kandinsky Miramar está a un kilómetro prácticamente de acá. Los escucho, Daniel. Patricia, es que lo que decía Carlita me parece sumamente interesante, porque ellos están viendo lo que ya pasó con los otros edificios, con los primeros socavones donde entraron a robar, lo vimos en su momento, y lo que vimos el día viernes, cómo abrieron, golpearon puertas y nadie vio nada. Entonces,
me imagino que la discusión que ellos han tenido, y es lo que me gustaría que le preguntaras, con la autoridad ante un decreto de inhabitabilidad o una solicitud de abandono del edificio, ¿qué garantías reales le da la autoridad? Claro, vamos a preguntarle a Tomás respecto a eso, ¿qué garantías reales le han dado en esa materia de seguridad? Una preocupación no menor. De hecho, nosotros estábamos acá cuando se acercaron dos vecinos, venían con bidones vacíos para ir a buscar agua. Aquí hay toda una operación, de hecho, para que ustedes mismos estén bajo las condiciones que son prácticamente por las de ustedes. Sí, la verdad es que hay una evacuación voluntaria que no tiene que ver con la seguridad estructural del edificio. Tiene que ver con que no contamos con ciertos servicios como alcantarillado. Claro. Entonces no podemos vivir acá, porque si bien es cierto, nosotros tenemos suministro de electricidad, tenemos suministro de agua potable y todo el agua potable la tenemos cortada dentro del edificio porque no tenemos a dónde evacuarlas. Ni las aguas grises, ni las aguas negras, nada. Las aguas irían hacia el socavón y sería un problema también porque podrían llegar hasta los edificios que están más abajo. Entonces no podemos habitar el edificio por eso. Pero aquí nadie siente temor de que este edificio se vaya a caer, que haya haber un accidente. Pero la autoridad, ¿qué les ha ofrecido? Pero la autoridad, me preguntan de estudio, ¿qué les ha ofrecido a ustedes? ¿Qué garantía les ha dado en materia de seguridad más allá de la infraestructura, sino que una más como de resguardo en los departamentos? Mira, hasta el momento no hay ningún decreto de inhabilidad. Tampoco hay promesas respecto de la seguridad ni nada, no hemos tenido ninguna noticia, pero nosotros estamos pensando, adelantándonos a cosas que se están escuchando en los medios. Esperamos que no se decrete, no lo vemos necesario y por velar por nuestras vidas, nosotros somos los primeros que nos vamos a preocupar de eso. Y yo sí puedo hablar de la experiencia de los otros edificios, digamos que les prometieron un montón de cosas y la verdad es que ver no funcionó. Para creer. Exacto. Hace poco los volvieron a saquear, digamos, y no está funcionando. Sí, eso mismo quería saber, Patricia, que le preguntara, ¿tienen plazos, se han dispuesto plazos como para tener respuesta, saber qué les dicen finalmente? Queremos saber si existen plazos o le han dado una especie de periodo con respecto a lo que se va a realizar acá. No, mira, aquí lo... De partida, lo que más reina en el ambiente es la incertidumbre. Creo que también se necesitan plazos para ejecutar las tareas, ejecutar los diseños, ejecutar que todavía puede ser desconocido. Hay ciertos plazos para el diseño, que estamos hablando de 30 o 60 días, pero de la solución completa de esto es difícil imaginárselo el día de hoy. Respecto de la evacuación de las aguas, nosotros podríamos tener en poco tiempo habilitados los servicios de la red de alcantarillado y tener el edificio funcionando. Pero respecto de la solución total, y una vez que esté terminado, no sabemos cuánto tiempo va a pasar. ¿Tampoco Patricia, saben de presupuesto? Tú me decías, ¿no? Menos. O sea, yo creo que están calculando, como están en el diseño, después tendrán que ver cuánto cuesta ese diseño de implementarlo y todo. Están trabajando, el servicio está acá. Está trabajando, están los grupos de trabajo haciendo las distintas tareas por ahora de mitigación, están haciendo estudios, hay grupos de diseño para la solución final, están viendo ahora también, empezando a hacer mediciones para el nuevo trazado del colector de agua lluvia, que espero sea un nuevo trazado, no el mismo que teníamos antes, y que además sea de mayores dimensiones con mayor seguridad, factor de seguridad, digamos, pero están trabajando en eso. Patricia. Todo a poco. Sí, Patricia, bueno, muchas gracias. Agradecerle por favor ahí a Tomás Candia, presidente del edificio afectado, la gentileza que ha tenido de podernos explicar lo que está ocurriendo. Gracias también a ti por ayudarnos a entender lo que está pasando en este momento allá en la zona del Socavón, en un día que se ve lindo, pero donde volverán las precipitaciones, como decía Iván, ya a partir de esta noche, mañana. Y voy con Cristian Salazar, geólogo que nos está acompañando. Cristian, llama la atención, ¿no? Porque en el primer socavón, digamos, ya se habla de un problema en el colector de aguas lluvias que no se planificó bien. En este también se está hablando de un arreglo que no terminó del todo bien estructurado y permitió que esto fuera socavando en el campo dunar. El factor humano, Cristian, más aún considerando la naturaleza frágil del lugar donde se construye, pero me parece que hay una desafección a la hora de hacer algunos trabajos que es preocupante. Sí.
Sí, o sea, mira, el solo hecho de la intervención humana en la duna genera un desequilibrio en la dinámica de la duna. Es un, por definición, es un sistema dinámico, tal vez lento para nuestros ojos. No es que toneladas y toneladas de arena por el transporte del viento se muevan diariamente en la duna. Son procesos más lentos para nuestros ojos. Por eso entonces a veces uno ve cómo cambia el escenario de un año a otro y tal vez la duna cambia muy poco. Y también la duna tiene una movilidad interna. Y aquí es donde, mira, aquí viene como la competencia de la solución ingenieril, la visión ingenieril y la visión desde el medio ambiente. ¿Dónde estamos construyendo y cómo estamos usando el territorio? O sea, es un, como tú lo dijiste, es un terreno frágil ambientalmente, es parte de la geodiversidad, es una geoforma particular que tiene otras particularidades a donde se construye clásicamente en Chile. En ese tipo de ladera es muy diferente construir una duna que en un sustrato rocoso, tiene completamente diferentes técnicas, diferentes características, diferente evaluación. Me llama mucho la atención que el vecino ahí indicaba que no tienen... desaguar aguas grises y aguas negras. Eso quiere decir que no solamente el colector de agua lluvia es el que tuvo problemas. Ahora, la construcción de edificios también es una carga mayor que se ha agregado a la duna, que la duna no está apta para ese tipo de carga. Sí, eso te entonces quería preguntar, aquí, Cristian, porque claro, no hay forma de desaguar porque el drenaje de la duna es más lento, o cómo es el proceso, porque él decía, no lo estamos haciendo, que me parece increíble que tenga ese nivel de conciencia, porque podrían ser más egoístas y seguir claro utilizando el edificio. Sin embargo, deciden no utilizar esto por el miedo que les da de que al botar estas aguas grises y negras sigan afectando a los edificios que están más abajo. Sí, sí. O sea, muy, muy buena la decisión. Y aquí me llama la atención, con la nota inicial de lo que pasaba en Arauco, se decreta una alerta preventiva y acá tenemos ya un socavón ocurrido y no hay alerta preventiva. Yo creo que aquí hay un factor de presión social muy fuerte. De hecho, aquí se habló bastante del tema de la seguridad, etcétera. Eso es competencia de otra oficina y otros especialistas. Entonces, mira, yo incluso ayer escuché al ministro de la Vivienda que dijo que tal vez había que cambiar la normativa de construcción de las dunas. Es una arrogancia absoluta, o sea, queremos seguir parchando y buscando doblegar a la naturaleza. Es como decir, voy a construir a orilla de playa donde me va a impactar el tsunami, el edificio piquero que estaba ahí al lado, pero voy a colocar un muro atómico contra la ola del tsunami para que no me golpee el edificio. Entonces, ¿hasta dónde seguimos con esa lógica de la arrogancia humana de construir donde se me antoja y como yo se me antoja, sin considerar la dinámica del medio ambiente? Si aquí esto no va a ocurrir tal vez en uno o dos días o al próximo año. Acuérdense de mí, en los siguientes 10 años al menos vamos a seguir presentando problemas en todo este conjunto habitacional. No, de acuerdo. Porque aquí hay que hacer una evaluación completa. No, empiezan a fallar por los años, digamos. O sea, a la estructura misma que ya tiene problemas, según tu óptica, viene todo el uso, la carga que se le da a ese sector. Y acá me gusta a mí la frase de abuelita, me encanta, siempre ando buscando. Y ver para creer. ¿Cuánto se nos dijo que estos edificios que cargaban la duna iban a traer problemas? Bueno, ahora estamos viendo los efectos de aquello. Y lo otro también, lo que decía Carla, la Carlita decía, ¿dónde está la seguridad para la gente? Que le dicen, evacúe, pero oye, voy a evacuar, pero acá al lado, a un kilómetro, en Concón, evacuamos, el gobierno nos dijo que lo hiciéramos con total calma, que iban a estar seguros, y me robaron no una, sino dos veces y a gran escala. Entonces, efectivamente, hay que cotejar todos esos temores que pueda tener la ciudadanía y la gente que vive ahí. Yo tengo una pregunta para... Sí, o sea, mira, cortito, para complementar, Simón. Tú dijiste, hay que ver para creer la frase de la abuelita. El 2012 Serna Geomina emitió un informe que es una zona altamente peligrosa y riesgosa para remoción en masa. 2012. 11 años después, el año pasado, y 2 años después, se está cumpliendo. Por eso digo, el ojo humano es otra velocidad de los procesos naturales y se está cumpliendo. Doctora. Sí, mi pregunta es para el panel. En realidad, si uno vio que hay vandalismo en el edificio Kandinsky y están los vecinos haciendo guardia en este nuevo edificio, ¿cuál es el real respaldo, la real protección que le pueden realmente dar los vecinos? ¿Qué pasa si te encuentras cara a cara con uno de los saqueadores o los ladrones? ¿Quién responde por eso?
Bueno, lo veíamos el día viernes cuando entrevistábamos a la gente. No están habitando ahí y los guardias no vieron nada. Como no hay electricidad, no hay cámara. Entonces, claro, al final del día es una situación bien compleja porque ¿quién paga? Te piden salir. Uno esperaría que si te están obligando a salir, claro, si te están obligando a salir, hay algún nivel de protección respecto a tus bienes. Y hay una promesa de parte de la delegación presidencial de que lo hicieran con tranquilidad, que iban a estar vigilando, sí. Pero finalmente apaga Moya, sí. Doctor. Quiero agradecer a Cristian Salazar, geólogo de la Universidad Mayor, que siempre está muy presto y muy claro en sus conceptos para podernos ayudar a entender todos estos fenómenos. Muchas gracias, Cristian. Gusto de verte. Muchas gracias a ustedes. Quiero agradecerle también a la doctora que nos ha acompañado con... Igual. La doctora se queda con nosotros, pero no he dicho sí, nada. Don Iván es quien se... Queda tema todavía. Tengo la Mari. Sí, está bien. Don Iván, ¿algo que agregar respecto a lo que ha...? Ya está lloviendo en forma moderada en la región de Biobío, también Ñuble. Se acerca las próximas horas a la región de Maule y en la noche... Valparaíso y la capital. Mañana tendríamos precipitaciones. Mañana ya está con lluvia. Lo más intenso se ve mañana en transcurso de la jornada matinal y parte de la tarde, por lo menos acá en Santiago.